Cuenca, Mancocapas, de la ciudad de Juliaca, donde se vienen registrando enfrentamientos con la población. Más temprano, un grupo de manifestantes se ha hecho su marcha dentro de la ciudad de Juliaca, recordando el 9 de enero, donde han caído más de 19 personas en los enfrentamientos con la Policía Nacional. Este grupo de personas se ha trasladado hasta el aeropuerto para reclamar justicia, pero el control que lo tiene en este momento la policía y el ejército dentro del terminal aéreo ha salido hacia el exterior, repeliendo a las personas con gases lacrimógenos para evitar que puedan ingresar hacia el terminal aéreo. Indicarte que también el día de hoy se venía realizando los trabajos de arreglo de lo que es el cerco perimétrico de este aeropuerto. Las rejas venían siendo puestas nuevamente en su sitio tras los enfrentamientos en días anteriores y esto se ha venido impedido. Hay zonas donde todavía no se han logrado todavía colocar las rejas y por ahí han intentado los manifestantes ingresar a la pista de aterrizaje. La policía y el ejército que se mantiene dentro de la pista de aterrizaje ha evitado que los manifestantes puedan ingresar a esta pista de aterrizaje lanzando gases lacrimógenos. Que la policía ya ha logrado llegar hasta lo que es la avenida Independencia, donde se encontraban los manifestantes más tempranos y está tomando control de este terminal aéreo para evitar que los manifestantes puedan ingresar. Por otra parte, también indicarte que en Desaguadero se han producido enfrentamientos con el ejército, ya que un grupo de personas, de huelguistas, que ha evitado que el ejército pueda ingresar a esta ciudad, se ha confrontado al ejército debido a que entre sus filas habían varias personas que se encontraban de civil. Allí es donde las personas han reaccionado, los piqueros han reaccionado porque pedían la identificación de estas personas y cuando han intentado confrontarlos ha habido enfrentamientos con las fuerzas del orden por evitar confrontaciones y la población ha tenido que salir masivamente para replegar a los del ejército que querían ingresar a la ciudad de Desaguadero.